Shit.
¿Qué te pareció, Cristian, la carrera? ¿Dura? Bien, linda. Está cada vez más empinada la subida esa de los 13 kilómetros. ¿En una competencia con sabor a revancha también por lo del año pasado? ¿Se lo sentís así? No, sí. El año pasado me tocó disputarla con un grande como el Puma Rodríguez. La verdad que un gran corredor, así que nada. Siempre buenos colegas con él. La verdad que siempre la mejor onda. Así que nada, siempre vengo acá en pos de dar un buen espectáculo, de buscar un buen resultado en lo personal, de que la gente de acá de Italia UFU se quede conforme con el espectáculo y bueno, yo te digo, en lo personal, buscar el mejor resultado, en los que años pudo dar, así que bueno, la verdad que muy contento. Bien, una carrera también que se compite pero también se disfruta por los paisajes y por el clima. Sí, hoy está tremendo, casi sin viento, todos los lagos y lagunas, todo, la verdad que eran un espejo, la verdad que daban ganas de quedarse un ratito ahí, pero la verdad que sí, como digo, se compite, se disfruta la victoria, pero también se disfrutan los paisajes y por eso que también bueno. Hoy el público para darle un fuerte aplauso a todos los jóvenes y personas que han trabajado fuertemente en la organización de esta actividad. Para la categoría promocional, 20 kilómetros, estuvieron desafiando todo el sector noroeste. Parte del sector urbano de Futaleufú UFU para estas tres ganadoras, Jordana, Evangelina y Natalia. El aplauso del público para las tres ganadoras. Oficial, un fuerte aplauso para este equipo. Muy bien, ¿eh? La esperamos versión, ¿cierto? ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Bien! Muy bien, Cristian.